Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com. Impecable presenta, como cada miércoles, Emprende. Siempre, siempre este segmento que llama poderosamente la atención a todos aquellos oyentes nuestros que buscan un emprendimiento pero que dure, una guía, una orientación, y hoy nos engalana con su presencia, como ya lo ha estado haciendo, ¿verdad?, en diferentes entregas, don Luis Rodríguez, quien es nuestro colaborador estrella en el sector de emprendimiento. Ay, sí. Don Luis Rodríguez, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Usted está muy animado aquí, como siempre. Gracias, gracias. Sí, señores, esa es la idea. No viene durmiendo casi. Y se despierta aquí. Esa bueno, es la idea, Jorge. Esa es la idea. La idea es lograr que de 7 a 9 la audiencia disfrute el contenido y que aprenda. Porque ese es el, vamos a llamarle así, la visión de nuestro programa radial. Ser referente de un programa de contenido que sirva para el progreso de todos nuestros oyentes. Uh-huh. Don Luis, hemos estado conversando en las diferentes entregas anteriores de los hábitos de un emprendedor exitoso. Y para que nuestra audiencia pueda recapitular, ya llevamos 4. Así cuatro es, hábitos. Y vamos a continuar desde ahora, para que usted por favor nos señale los 4 que ya vimos, así a modo de titular, y entonces continuemos con el quinto hábito, que es una colaboración suya de lo que usted entiende que son los 12 hábitos del emprendedor exitoso. Correcto. Comenzamos con el hábito de el propósito. Sí. O sea, un emprendedor tiene que desarrollar la capacidad de entender y clarificar su propósito. Ese es el primer paso. Luego hablamos de la necesidad del emprendedor de definir el tema de estudiar, de aprender. Una vez define un propósito y conoce el emprendimiento, las ideas que quiere, el problema que quiere resolver. Exacto. El emprendedor entonces domina el hábito de estudiar. Y explicamos que estudiar no era necesariamente seguir un formato preestablecido, académico, sino la capacidad de convertirse cada emprendedor en especialista, en maestro, en el concepto y el problema que está pretendiendo solucionar. Vuelvo a repetir solamente, un emprendimiento resuelve un problema. Sí. Si un emprendimiento no resuelve un problema, no podemos pasar al concepto que un emprendimiento también tiene que ser rentable, tiene que ser, en algún momento tiene que monetizarse. Claro. Tiene claro. que convertir, generar valor. Claro. Hablamos también, otro de los hábitos que estuvimos discutiendo era la capacidad del emprendedor de ajustar de lo que nosotros llamamos el pivoting, el concepto de ajustarse, el ir ajustando el modelo, el negocio a su aprendizaje, que teníamos que tener la flexibilidad como valor, como hábito. Muchas personas comienzan con un enfoque y eventualmente encuentran que el camino le va diciendo por otro lado y de una manera anómala nos mantenemos en la posición anterior porque queremos justamente encontrar esa posición específica. Es cierto, es así. Sin embargo, uno de los, lo que vamos a discutir esta noche, yo creo que es uno de los elementos que va a generar mucha clarificación en algunos de nuestros jóvenes. Y no necesariamente tan jóvenes, porque el emprendimiento ya no es solamente no, ya no, joven. Exacto, o sea, exacto. Con el concepto de lo que está pasando con el tema de la extensión de la vida de las personas, muchos emprendedores están haciéndolo después de los 50 y después cierto. De los 60. Cierto, de hecho, inclusive, don Luis, yo tengo aquí un ejemplo, estábamos en una ocasión, estábamos compartiendo que no hay edad para empezar un emprendimiento. Y aquí me llamó poderosamente la atención que el coronel Harlan Sanders, de KFC, fue a los 65 años. Wow, hospital de la mente. Sí. Y no solamente es extraordinario, hay que recordar que cuando el señor Sanders hizo eso, uh-huh. la expectativa de vida en Estados Unidos no pasaba de 70 años. Oye, eso. Ustedes ese dato no lo tenían. Ustedes no sé si saben que el concepto de retirarse a los 65 años surgió en los Estados Unidos en los años 20, finales de los años 20, no porque esa era la edad promedio, la expectativa de vida en Estados Unidos en ese tiempo. Entonces la idea era que cuando usted cumplía 65,
pues lo más probable era que no lo estaban, usted se retiraba porque iba a encontrarse ya con el cementerio pronto. Exacto. Y la realidad es que la expectativa de vida está ahora por encima de 85 años, 85, 90 años, la edad, y eso va a ir, ha ido cambiando. De eso podemos hablar de eso más adelante. Claro, sí. Pero de manera concreta, sin salirnos de eso, así es, no hay edad, y la experiencia entonces crea un valor agregado que combinado con talento joven o innovador puede crear resultados extraordinarios. El hábito que quería compartir con ustedes hoy es uno de los más valiosos, y como yo les decía, no solamente esto aplica a emprendedores, esto aplica a todo el que hace cosas, emprende. Claro. Emprender no es hacer solamente un negocio. Usted emprende vendiendo sus ideas, vendiendo una visión. Cuando usted emprende y se quiere convertir en periodista, usted está emprendiendo una carrera de periodista que tiene la imagen. Imagen. Es todo. Este hábito es uno muy, muy difícil de conseguir. A ver. El hábito de hacer preguntas. El hábito de preguntar. Mire, tienes toda la razón. Mira qué pasa. Nosotros normalmente, sobre todo mientras más brillante es la persona, mientras más experiencia tiene, cuando alguien está hablando, ya estamos construyendo la respuesta. Sí, es cierto. No estamos escuchando bien lo que el otro dice. Uh-huh. Nosotros tenemos una presión enorme adentro hacia afuera de soltar lo que tenemos. Y lo más probable es que no escuchemos al otro, y antes de escuchar, en vez de edificar un argumento, después de escuchar, lo que estamos haciendo es sacando desde adentro nuestro argumento. Sin escuchar. Entonces, si no escuchamos, no aprendemos. Es así. El gran reto de un emprendedor es escuchar a sus clientes, sí. Escuchar a sus mentores, okay. Escuchar a sus financiadores y sobre todo escuchar a las ideas que van surgiendo en el camino. Si dejamos de escuchar, entonces cuando el emprendedor logra convertir eso en un hábito, el hábito de gestionar y de inquirir haciendo preguntas, no está, uno llega y hace la perorata. Y empieza como un docto a explicar la visión. Es más fácil decirle a la gente, tú has mirado este tema, tú has mirado este problema, alguna vez te has encontrado con este problema, y tú qué piensas de una solución, ¿cómo tú lo harías? Sí. Y es un torrente de información lo que te llega del otro lado. Es como el emprendedor debe de revestirse de curiosidad. Así es. O sea, de dejarse llevar por lo que realmente le inquieta, no pensar que lo sabe todo, ni tampoco pensar que tendrá una pregunta, como le llamamos en algo popular, una pregunta estúpida. No hay preguntas estúpidas. Y lo más interesante es que el que tiene algo, le sí. fascina que le pregunte. Es cierto. Si usted quiere que alguien hable, pregúntele. Póngalo ahí en la posición de guiar y aprovechese usted de esa fuente de conocimiento. Uh-huh. Claro que sí. Mire, don Luis, para mí es un inmenso honor unir esta entrevista con uno que ha sido un maestro y emprendedor por demás. Le pido su anuencia porque está en la vía telefónica quien nos acaba de escribir que quiere compartir con nosotros juicios y criterios, el comunicador Pablo Ross. Pablo, por supuesto. Inmediatamente levanta, ¿verdad?, su disposición. Hermano Pablo, bienvenido a Impecable Radio. Para mí es un honor, de verdad, estoy ciertamente deleitándome con el tema. Y obviamente hoy con tu emprendedor invitado, que sin lugar a duda está manejando el tema de manera magistral. Solo que tengo una acotación a lo que él dice sobre el tema de que no hay edad para emprender. ¿Es posible que en algunas sociedades no haya edad para emprender desde el punto de vista del ímpetu o del espíritu juvenil que siente el emprendedor para una idea? Pero desde el punto de vista de los financiamientos, la famosa ronda de capitales financieros, que tú que de hecho trabajas en la banca, Manuel, durante tantos años, sabrás que hay una edad promedio para calcular la tasa de los premios, de los préstamos, donde la edad más temprana para poder calcular un préstamo a 5, a 10, a 15, a 20 años es mucho más preferencial que para una persona que tenga 60. De hecho, hay entidades bancarias que para cualquier tipo de emprendimiento, si tú pasas de los 55 años de edad, no te prestan. Entonces, el emprendedor ahí tendría que irse, lamentablemente, a la famosa ronda de capitales familiares, donde tú le haces una presentación, un performance, a tu mamá, a tus hermanos, a un sobrino que ha tenido dinero en los Estados Unidos y tú quieres presentarle tu plan, entonces tú consigues con ellos, con esa ronda de capitales familiares, un préstamo flexible que el banco ya no te lo va a dar. Hay sociedades como por ejemplo la canadiense, donde 61.1 años de edad, todavía tú eres
Okay. Se supone que si lo tomas con 60 años y ya 10 años, todavía con 70 años lo estarás pagando. Pero en sociedades como la nuestra, en vía de desarrollo, aunque no te lo digan, tú vas a un banco con 59 años de edad a buscar 10 millones de pesos porque tú vas a hacer un emprendimiento y es muy posible que no te lo den. A menos que tú ya tengas un aval de préstamo anterior y seas cliente del banco. De manera que, para no monopolizar el panel de llamada, de manera que el emprendimiento en términos físicos, en términos de la fuerza que yo tengo, el espíritu creativo, mi capacidad de generar ideas, sí, nunca es límite. Pero es muy bueno que los emprendedores sepan que todavía en esta sociedad tenemos el hándicap de los capitales que deben fluir al emprendimiento. Y si tomamos en cuenta que la estadística dice que de cada 10 emprendimientos, por lo menos 8 quiebran entre el primer y quinto año, esa es una figura también del préstamo desde el punto de vista jurídico que los bancos toman mucho en cuenta para que entonces tú no seas un buen candidato. Así que quisiera retirarme ahora y escuchar el parecer contradictorio o a favor de tu directo invitado en el día de hoy, cómo él enfoca el tema del levantamiento del capital, el capital financiero, sí, a través de las instituciones formales, porque yo sé que hay, por ejemplo, los protectores con capitales ángeles, eso no son bancos, es que, por ejemplo, vamos a suponer que don Luis García de Americana Departamento diga, mira, te voy a patrocinar, pero don Luis es un banco, don Luis es un pool de empresas, o que Pepín Corripio quiera patrocinarte una película, pero me refiero a la banca propiamente. ¿Con qué enfoque tiene tu honorable invitado de hoy con el tema de la edad versus financiamiento formal a través de la banca? Gracias, Pablo. Nuestro invitado, el señor Luis de Jesús Rodríguez Gutiérrez, es nuestro invitado de hoy, pero es un invitado también, para que tengas el dato, Pablo, y te agradezco mucho la llamada, es un invitado habitual, normalmente siempre está con nosotros los miércoles de emprendimiento, don Luis de Jesús Rodríguez Gutiérrez. Don Luis, eso que señala Pablo, en una ocasión lo conversamos. Usted decía en un momento de que existen las rondas de colaboradores, como bien él señala, que son emprendimientos que se basan sobre la base de los aportes de los familiares. Uh-huh. Y que inclusive en un momento usted nos llegó a decir que va a depender de un porcentaje de quién asume el emprendimiento, pero cuál es la importancia que tiene el capital, sí, per se. A lo que señala Pablo, ¿cuál es su opinión? Pablo tiene razón en cuanto a que el acceso, la banca local, es una banca que no, a menos que sean fondos especiales, no está diseñada para los emprendedores. Es cierto. Yo decía, y todavía lo digo, que la mayoría de los bancos aquí son bancos hipotecarios. Es ahora que uno que se está empezando a ver algunos temas de financiamiento en base a flujo para negocios establecidos. Imagínate para negocios sin experiencia. Yo creo que lamentablemente la banca es un espacio cerrado para la mayoría de los emprendedores, la banca formal, tradicional, la banca comercial, para los empresarios que están arrancando un negocio, que es un poco el espíritu a quien nos referíamos, porque no estamos hablando de emprendedores veteranos. Por ejemplo, yo tengo ya 54 años, o sea, yo no puedo ir a un banco y pensar. Sin embargo, como tengo una experiencia y tengo un factor de éxito, todavía no me ha surgido la primera vez la preocupación. Sí. Por el tema, pero sí hay preocupación, por ejemplo, en el caso de la empresa nuestra, que es una empresa familiar, por el tema de continuidad. Okay. Ellos quieren saber qué va a pasar si pasa algo. Uh-huh. Pablo tiene razón, o sea, realmente hay un reto, pero hay muchas otras fuentes complementarias de emprendimiento. Y lo otro es que no todos los emprendimientos requieren financiamiento formal. Muchos financiamientos se tienen que hacer con hipotecas de una casa, sobre todo los emprendedores mayores tendrán, puede ser que hayan construido algún equity, algún tipo de activo, y pueden, cuando tienen una buena idea, pues apalancarse en ese activo y darle forma. Sí, de hecho también yo conozco de emprendedores que, bueno, han tenido su trayectoria siendo empleados, y una vez se independizan, bueno, pues tienen el tema de su liquidación, el tema de algún dinerito que ahorraron, sí, cosas así. Yo creo que sí. Sin quitarle la razón a Pablo, esa es una reflexión. Yo creo que pero hay muchas otras fuentes mixtas. Y yo, como decía en una entrega anterior, pienso que el financiamiento no puede parar el proceso de innovación y de creación de lo que es el emprendimiento. Las buenas ideas, sin importar de dónde vienen, van a encontrar apoyo
si logramos concentrarnos y seguir los hábitos que yo estoy recomendando. Cierto, cierto. Que para recapitular, recuerden, amigos oyentes, estamos conversando con don Luis de Jesús Rodríguez Gutiérrez, quien es nuestro colaborador por excelencia del tema de emprendimiento en nuestro segmento Emprende. Don Luis, para que la audiencia que está conectando con nosotros y el mismo Pablo, bueno, pues también pueda continuar en ese sentido colaborando en eso, recordarle a la audiencia los primeros 5 hábitos que hemos tocado. En esta ocasión hemos llegado al 5º hábito, que es el hábito de saber preguntar. Preguntar siempre. Okay. El hábito es cambiar el concepto es accesar preguntando. Okay. Tú lo decías muy bien cuando decías, es el mantener la curiosidad. Okay. Al final es lo mismo. Yo creo que es fundamental el poder tomar ese enfoque. Es tan dramático el cambio de recepción que se tiene y la actitud de la gente y el aprendizaje que tiene el emprendedor de su propio proyecto. La cooperación hace falta en todas direcciones y ese es el primer. Uno de los elementos, y yo quería aprovechar solamente para... Nosotros venimos de una cultura donde nosotros somos muy rápidos. Una cultura de hablar mucho. Uh-huh. Cuando aparece alguien que te deja hablar a ti, alguien que te pregunta y te hace preguntas abiertas, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Alguna vez tú has tenido un problema como este? ¿Cómo lo has resuelto? Exacto. Eso te abre a ti, en un país de habladores, un individuo que te deja hablar y que no interrumpe el proceso, en el flujo mental, y que te está oyendo y que te hace las preguntas justas. Sí, pero explícame eso. Amplíame ese tema, porque me interesa mucho eso. Yo viví algo parecido, pero no lo había visto de esa manera. Es un cambio dramático. No quiero... para facilitar el proceso, voy a enviarte para que postees en la red, sí, los 5 hábitos. Por favor. En detalle, con un resumen. Excelente. Quiero hacer eso y para postear en la red, pedirte que el próximo miércoles quien ocupe mi espacio sea mi hijo, que se llama, igual que yo, el único que le pusimos un segundo nombre para diferenciarlo de los otros 4. Claro. De los otros 3, 4, son 4, perdón. Okay. Él está tomando ahora lo que es el manejo de Domino's Pizza, que es uno de nuestros emprendimientos, que lo hice yo cuando tenía más o menos su edad. Lo inicié yo cuando tenía su edad, pero él ahora está a cargo de ese proyecto. ¿Y cuánto años tiene él, don Luis? Él tiene 30. Okay. Y él quiere hablar de pizza e innovación. Excelente. Entonces, como él es que está ahora lanzando su propia oleada de innovaciones en ese emprendimiento viejo que ya tiene más de 20 años. Domino's Pizza. Exacto. Yo quiero pedir el favor de que él participe y me represente. Es un honor. Puedes presentarlo con el mismo nombre, pero explicar que ese sí tiene 30 años y no el de la foto. Y no el de la foto que subimos hoy. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, don Luis de Jesús Rodríguez. Él no tiene el de Jesús. No, es okay. Luis Francisco Rodríguez, pero excelente. Al final tú sabes. Claro, sí. Claro. No, pero qué bueno, de verdad para nosotros es un inmenso placer agradecer la audiencia que siempre está con nosotros y que espera los miércoles este segmento de emprendimiento para poder nutrirse, edificarse en torno a los pasos que debe hacer y para lograr un emprendimiento exitoso. Vamos a esperar la información de don Luis Rodríguez para colgarla en nuestras redes y que ahí podamos llevar paso a paso los hábitos. Don Luis tiene 12 hábitos para un emprendedor exitoso. 12 hábitos realizados por él, desarrollados por él. Un hombre que, gracias a Dios, gracias a su intelecto, a su geniosidad, ha podido lograr éxito en muchas empresas y queremos conocer esos hábitos. Don Luis, el próximo miércoles, encantado de recibir a su hijo, a Luis Francisco Rodríguez. Y bueno, pues será hasta la próxima entrega nuestra con más de nuestro segmento Emprende. Muchas gracias, muy buenas noches. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @ Impecable Radio, www.impecableradio.com.